cabeza. ¡Mierda! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¿Quién ha sido? Joder, casi no me quedan. ¡Ha caído! ¡Ha caído!
¿Y eso? ¡Cuidado! ¡Me ha herido! ¡Qué mierda! ¡Caídos! ¡Caídos! Veo que te mueves. ¡Imbécil, te estamos viendo! ¡Un muerto! ¡Baja! ¡Métete ahí! ¿Cómo va? ¿Pero qué dices? Cole tiene al menos 2 docenas de colegas. Van armados hasta los... ¿Y eso? El Esther a ellos es un bien se conspiran. Los federales es lo de lo otro. Esa basura me tiene frío. Hay que volver a escucharla. Joder. Espera. ¿Qué has hecho? ¿Te cargaste su generador, su enlace de radio, verdad? Vaya que... ¿Qué? ¿Y eso? ¡Hay bajas! Voy a cubrirme. ¡Me está flanqueando! ¿Cómo va? Cole tiene al menos 2 docenas de colegas. Van armados hasta los dientes y todos y cada uno de ellos son de gatillo fácil. ¿Qué? Sí. Joder. Espera. ¿Qué has hecho? ¿Te cargaste su generador, su enlace de radio, verdad? ¿Eh? Hay algo. ¡Puto listillo! ¡Podemos con esto! ¡Mierda! Casi no me quedas. ¡Está seco! ¡Muerto!
¡Aquí! ¡Aquí! ¡Errante! ¡Tenemos whisky! ¿Me has oído? ¡Échale un trago! ¡A la saca! Vamos. Al menos ya no hay que volver a escucharla. Joder. ¿Y eso? ¿Y eso? ¡Asaltantes! ¡Mierda! ¡Sí! Thank you.
¡Ve a cubrirte! ¡Vamos, Al! Está por aquí. ¡Cabrón! ¡Fuego! Ya no tengo mucha munición. ¡No por ese cabronazo! Vale. Esto me lo llevo. Será el último. Joder, ¿cómo? ¿A cuántos hombres has cabreado? Vale, esto será el generador, pero lo han cosido a tiros. Vale, así irá bien. Allá vamos. ¡Suéltala! Si tuvieras balas, no estarías respirando, ¿no? Por favor, señor. No disparo a mujeres, si tengo elección. ¿Tengo elección? No tengo nada. No tengo a dónde ir. Hostia puta. Vale. A ver si tienen un búnker subterráneo por aquí cerca.
nada. ¿Y esto? ¿Un mapa? ¿Notas? Sí, vale. ¿Cómo has llegado? ¿Cómo hacer? Vale, sí. Qué genial. ¿Dick, estás? No será nada, pero he oído motores. Sonaban por el monte. Acabo de despejar la torre de radio por Copland. Voy a subir ahí arriba a ver si distingo algo. Oh, voy a descansar la vista un poco. Listo para seguir. Dick, ¿estás bien? No suenas como siempre. No, no es nada. Solo he dejado que un errante me tenga a punta de pistola. Por suerte, no tenía munición. La dejaste ir, ¿verdad? Vale. Joder, sí. La dejé ir. Un día de estos, Dick. Ese código tuyo te va a matar. Sí, bueno, algo lo va a hacer, ¿cierto? ¿Acaso importa qué? Corto. Joder, qué subida. Vale. A ver de qué cojones habla Busser. Tenías razón. Hay alguien en el monte. Veo humo de una hoguera. Hostia puta, sabía que había oído algo. ¿Dónde están? Voy a ir para allá. No, joder, Busser. Tienes que dejar que se te cure el brazo para poder largarnos de aquí. Me encargo yo. Mierda. Mira, es que... estoy volviendo loco aquí, Dick. Tú, intenta quedarte despierto por si aparecen. Corto. Casi estamos. Sí, venga, sigue. Ya falta poco. Me está matando. Let's go.
St. John, acampamento de Copeland. Hecho. Torre de radio asegurada y enlace de radio restablecido. Recibido. Puede que no lo valores, St. John. Pero Radio Oregón Libre es la única cosa que evita que nos convirtamos en salvajes. No, la única cosa que evita que nos convirtamos en salvajes es 9 comidas completas. Prueba a pasar hambre 3 días. Los patriotas hambrientos no existen. Bien, pues, le pido a Dios que estés equivocado. Gordon. Radio Oregón Libre. Osman, ¿estás despierto? Voy al campamento que viste al norte del monte. ¿Sabes qué te encontrarás? Lo descubriré cuando llegue. ¡Corto! ¿Dick, estás? Me aburría. Se me ha ocurrido ver si me acordaba de hacer algo. Pásate si puedes. Creo que te molará. Osman... Tenía razón. Se han establecido las vías de tren. Cárgate a esos hijos de puta. Ese era un poco el plan. Corto de ahí. ¡Ya por él! Ese era un poco el plan. Corto. Osman, ¿estás despierto? Voy al campamento que viste al norte del monte. ¿Sabes qué te encontrarás? Lo descubriré cuando llegue. ¡Corto! Osman tenía razón. Se han establecido las vías de tren. Cárgate a esos hijos de puta. ¡Te tengo! ¡Matadlo! Ese era un poco mal. ¡Corto! ¡Ha palmado! ¡Dios se acaba! ¡Quédate quieto, hostia! ¡Ven, cabrón! ¡Joder, recarga! ¡Toca, recarga! Vale. ¡Está en los arbustos!
eso que hacemos bien. Sí, me esperáis, ¿eh? No te importa. Será el último. Fuera del Monte O'Leary, joder. Busser, ya está. Ese campamento de Cupas no va a seguir matando en el Monte O'Leary. Haber estado para ayudarte. Mierda. Tú descansa, Busman. Descansa. Nos iremos en cuanto se te cure el brazo. ¿Me has oído? Sí, sí, te escucho. Corto. Puedo arreglarlo. Debería funcionar. ¿Vas a salir? Sí, voy a ir al cementerio. A ver si... se encuentra el alijo de León. Perdona, ¿qué? Descansa, Busser. Iremos al norte cuando puedas conducir. Norte, sí. ¿Estás? ¿Has dicho que salías al norte? Busman, no. ¿Sabes que no me iría al norte sin ti? Sí, sí, lo sé. Es que estoy poco oído. Es por las quemaduras de tercer grado. Sí. Oye, ya que estás, ocúpate de Álvarez, ¿vale? Vic, es importante para mí. Cuidaré de ella, Busser. Tú descansa. Corto. Dick. Joder, tío. Los putos errantes entran a mi campamento y matan gente como si estuviéramos en la mierda. ¿Qué pasa, Cobb? Vino un tipo, puesto hasta arriba. Se lió a tiros y se largó sin más. Manny ha dicho que su moto tiene un tanque rojo y llevaba una especie de casco de motocross plateado. Vale, si voy ahora tal vez pueda que lo coja. Lo quiero vivo, Dick. ¿Vivo? ¡Vivo! Si coges al tipo, llámame. Iremos a buscar a ese cabrón y lo colgaremos de esa rama. Es hora de empezar a enseñar a esos errantes hijos de puta que en este campamento hay unas leyes y un orden, sin ánimo de ofenderte. Entiendo, lo encontraré. Dick, ¿estás? Estaba pensando en bajar al aserradero a limpiar los nidos. He estado viendo más ejércitos por aquí. Busser, no. No. Vas a hacer que te maten. Espera por arte mejor, hermano. Estoy ya por ahí. Me encargaré yo de los nidos, ¿vale? Sí, vale. Gracias, Dick. No, Dick.
Espera la noche, habrá menos engendros en esos nidos. O sácalos fuera mientras siga habiendo luz. Habrá más, pero no serán tan fuertes. Dick, ¿tienes tu radio? Tenía tiempo libre, te he hecho algo. Bus, genial. Luego voy a verte, Coto. Esto es Radio Oregón Libre. La verdad os hará libres. ¿Quién se acuerda de los suburbios de este gran país? De los que vivían entre cartones en la calle porque no podían permitirse el sueño americano. Algunas de esas buenas personas.